Hola y bienvenidos a Los Juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty, y hoy voy a hacer algo diferente, un unboxing diferente. Vamos a ver. Ajá. Y esto es En camino al Snyder Cut. Bueno, como pueden apreciar acá, tengo acá el Flash de Justice League. Y como les digo, en camino al Snyder Cut, he decidido coleccionar acá a los personajes del Justice League. Y voy a empezar con mi personaje favorito, que es The Flash. Como ya les he dicho, estoy muy emocionado que se viene la película de él, de Flashpoint Paradox. Y no, qué mejor que empezar con mi personaje favorito acá, que bien, muy bien interpretado por Ezra Miller. Y este es un Actually Hot Toy. Este es mi segundo escala 1-6 figura, action figure. El primero, como ya le hice su review al Joker. Y muy contento, muy feliz con ese action figure de Joker. Y ahora más contento con mi segundo action figure, que es de The Flash, de The Justice League. No, estoy muy, muy emocionado. Lo he tenido ya por un par de semanas y estaba que me aguantaba por abrirlo. Pero no, sin más espera, empecemos con este unboxing. Y acá lo tenemos, al gran Flash. Me parece un personaje muy, muy divertido. Y como les digo, es mi favorito. Como digo, muy emocionado por la película de Flashpoint Paradox, que ya se viene. Pero no, sin más espera acá. Este es el Flash de Justice League. You can save the world alone. Oh my God, qué bacán. Movie Masterpiece Series de Flash. Como les digo, este es mi primer Hot Toy. El unboxing que le hice al de Joker, ese no era de Hot Toy, era de otra marca. Pero no, empecemos. Y empecemos acá. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Se ve bien cool, man. Está bien nice. Bien nice. Wow. Ahí, mira, están los que trabajaron en este action figure. Y mira, tienes ahí el sign. Justice League, The Flash, como pueden apreciar. A ver, y no, miren, ahí lo tenemos. Pero abramos, pues yo sé que lo quieren ver. Entonces abrámoslo, y yo también. ¡Wow! No lo puedo creer. Miren, acá tiene sus manos. Tiene varias ahí para cambiar. Mira, tiene ahí el Batman que le tira ahí, Batman su esto. Su ninja thingy. Y ajá. Ahí lo tenemos. A Flash. Y mira, tiene acá sus poderes cuando sale a toda velocidad ahí, sus rayos, qué nice. Pero vamos a sacarlo a él. Wow, wow. Qué belleza, no lo puedo creer. Ahí está Ezra Miller's Flash. Entonces sacamos acá estos plastiquitos. Y ahí lo tenemos, al gran Flash. Ah, man, está bien cool. Pueden apreciar ahí. Siempre me gustó que parece como si tuviera una armadura. Acá su traje de la película.
Y creo que también hace un cambio ahí en Suicide Squad con el mismo traje. Pero, wow, qué nice, qué nice. Y viene con un stand, qué buen detalle acá de la gente de Hot Toys. Justice League, The Flash, qué nice su stand. Entonces ahí es donde puede, y viene con un parador, si no me equivoco, acá está el parador. Obviamente para que sea más fácil para posarlo, obviamente. Vine acá con su certificado. Vamos a abrirlo. Sorry. Ah, su certificado, sus instrucciones, creo que también son, sí, son sus instrucciones. Ahí está. Wow. Y ahí viene con las instrucciones. No, qué nice, qué nice. Y bueno, no sé si le voy a cambiar de manos. A ver, déjame ver las que tiene. No creo que haya una especial que me gustaría ponerla en estos instantes. Bueno, como lo voy a poner como si estuviera corriendo, yo creo que eso sería suficiente. Creo que estas manos son suficientes para eso. Pero entonces ahí apreciémoslo bien. Igual no, sí se parece al actor. Pero me encanta el detalle acá del traje, la textura. Esta es una réplica increíble. Creo que es un poco mejor material que la versión que tengo de Joker. Sí, definitivamente. No. Está increíble. Entonces vamos a ponerle ahí en su stand, a ver. Qué belleza, man. Está bien nice, bien nice. No, no lo puedo creer. Estoy muy, muy contento. Y estas piezas, no estoy seguro dónde van. Vamos a ver, vamos a ver. Y bueno, ahí lo llegué a conseguir a que se ponga. No, es una maravilla de action figure. Muy contento. Está bien nice, bien nice. No lo puedo creer. Y acá lo tenemos, al gran Flash de Justice League. Del gran Ezra Miller, tremendo personaje, uno de mis personajes favoritos, sino mi personaje favorito de DC. Es una belleza, es una obra de arte. Súper, súper contento, no puedo creerlo en verdad. Como le digo, me encanta la textura, me encanta que sí, se parece al actor. Me encanta el detalle de la gente de Hot Toys que venga con el stand. Y otros accesorios que vienen son las manos, nada más. Y con estos acá, con esta electricidad que sale cuando corre. Pero no, sí, muy, muy contento. Es una belleza de figura. No puedo esperar por coleccionar a los demás de la Liga de la Justicia. No, sí. Está increíble. Parte de mí quiere ponerlo ahí en su shelf y que se quede ahí bien chévere. Otra parte de mí quiere jugar, quiere moverlo, pero bueno, tengo que cuidarlo, tengo que cuidarlo mucho. Y bueno, entonces ya saben, no se olviden de suscribirse, de darle like, de comentar. Ahí déjenme saber qué opinan, a ver cómo le está yendo a mi página, qué me recomiendan. Una de las cosas que les hice caso fue decir Marty en vez de Marty, porque no, sí, yo soy hispano, soy latino y tengo que decirlo como debe ser, Marty, los juguetes de Marty, sorry, Marty. Y bueno, no se olviden, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.